En esta fecha, 36 años de Malvinas, uno dice 36 años, parece mucho, pero no. Es como que si hubiera sido ayer, porque todavía en nosotros, en su familia, en los veteranos, todavía continúa ese 2 de abril que flameaban tantas banderas en esa plaza, que reunió tanta gente que gritaba: recuperamos Malvinas. En estos momentos, la celeste y blanco no está flameando, pero en el corazón de todos nosotros, la bandera argentina en las Islas Malvinas está flameando. Porque tenemos 649 héroes que están custodiando, que están siendo sus vigías. Ellos están en Malvinas, ellos son argentinos. Tenemos también nuestros veteranos que volvieron, que están con nosotros. Los que no están fueron elegidos por Dios para que ellos estuvieran con Él. Los que llegaron acá y los tenemos presentes es porque Dios tenía otra misión para ellos. No nos olvidemos nunca de aquellas tierras tan hermosas que hace unos días pude, junto a mi hija, poder pisar las tierras de Malvinas. Es la segunda vez que voy, pero fue completamente diferente. Bajamos del avión y mis ojos querían llegar a más y mirar esas tierras tan, pero tan bellas, y sentir ese viento que ellos lo sintieron y lo llevan en su alma, como yo también lo siento todavía. Y quiero compartir con todos ustedes un poquito de ese viento que todavía traigo en mi rostro, porque es algo muy, muy hermoso. Esas tumbas blancas que la primera vez yo fui, las acaricié a todas. Me arrodillé en una tumba que decía: un soldado argentino solo conocido por Dios. Este viaje fue muy diferente, porque con los ojos cerrados entramos al cementerio de Darwin, con sus tumbas blancas, con sus cruces blancas. Me fui corriendo hacia la tumba de Carlitos. Ahí lloré mucho. Mi hija me abrazaba. Pero Carlitos llegó un momento que me abrazó y me dijo: ahora sí tenés la paz que necesitas y la paz que mi familia necesita. Yo estoy descansando acá, pero yo estoy en el mejor lugar que Dios me preparó, junto con mis compañeros que estamos acá custodiando esta tierra. Toda Malvina está cubierta por la celeste y blanca. No nos olvidemos nunca, no nos recordemos solamente para el 2 de abril. Todos los días es un poquito nada más. Demos una oración para ellos. También recordemos siempre un ratito a nuestros veteranos, que ellos también volvieron con una gran herida en su corazón. Las Malvinas son argentinas. Fueron, son y serán. No nos olvidemos nunca, porque las Malvinas son argentinas.